Hi, good evening. Hello, good evening. How are you today? How are you, Flor? I am fine, teacher, and you? Pretty good, thank you. What about the rest of you, Sarah? How are you today? Very nice, and you? Ah, terrific, thank you. Thank you for asking. What about you, Delmi? How are you doing? Very good, and you? Pretty good, thank you so much for asking. Corina, how are you? Fine, teacher, and you? Great, thank you. Let's see, who else? Suleyma, how are you doing today? Suleyma, how are you doing today? It's on mute. Hello? How's everything, Ademir? How's everything? Hello. Hi. Hi, how are teacher. You today? Fine, teacher. That's thank you. Good, good. Thank you so much for answering. Brenda, how are you today? Hello, Brenda, how are you? Brenda. Okay, well, I hope you've been good. I hope that you have had a great day today. We're going to start making a review about yesterday's topic, and also I want to remind you, últimamente se nos está pidiendo que mandemos un screenshot para ver quiénes están en clase, y por lo cual es conveniente de que pónganle su nombre a los dispositivos de donde se han conectado, ¿verdad? Para que no aparezca el nombre del dispositivo o de otra persona. And that's it. Okay. Okay, so voy a esperar. Normalmente son como 17. Sí. Okay, well, yesterday we were practicing this. I'm going to share my screen with you so you can see. Okay, we were practicing demonstratives when we have an object is close to us and it is singular. We use this as demonstrative, but if it is plural, we use this as demonstrative, right? For singular, we use is, and for plural, we use are. Let's listen. I'm going to share. Okay. 10, exercise 5, grammar focus. This, these. It, they, plurals. This is a clock. These are clocks. What's this? It's an earring. What are these? They're earrings. It equals it is. There equals they are. Okay, this is what we practiced yesterday. Esto es lo que estuvimos practicando ayer, ¿verdad? So, ¿cómo hacer demostrativos? Es this cuando es singular y this cuando es plural. Cuando es singular usamos is y cuando es plural usamos are. Por ejemplo, tenemos aquí, this is a clock. Estoy diciendo, este es un reloj. Pero si es plural, entonces digo, these are clocks. These are clocks. ¿Ok? Y para hacer la pregunta, acuérdense, si quiero preguntar qué es esto, es algo singular, la pregunta es, what's this? What is, what is, what is this? And you answer, it's an earring. But if it is plural, si es plural, vamos a usar are y como el demonstrativo es this. What are these? And we answer they are earrings. Okay, aquí tenemos en forma corta it's equals it is, they're equals they are. Okay. To practice this topic, esto es lo que vimos ayer. No sé
cómo sienten el tema? ¿Lo sienten que está fácil o lo encuentran complicado? Para la pronunciación, seguramente, cuando estemos escuchando. Ah, la pronunciación. En singular es this. Y el otro es this. Ajá, this. This and this. Aunque conocemos, bueno, aunque siempre en las conversaciones tiene que ver el verbo to be, el que va a mandar, pero cuando digo, what are these, ya sabemos que son cosas. Y what's this es una cosa, ¿verdad? Ajá, es cuando es una en singular usamos is, cuando es plural usamos are. Cuando es singular el demostrativo es this. Ajá, y el plural es this. Hay una diferencia pequeña. Entonces, esto lo que tenemos que hacer es practicarlo, ¿ok? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos unos cuantos ejercicios que los podemos hacer en el cuaderno. Ok, vamos a estar haciendo la pregunta y la respuesta. Aquí en el 1 me muestra unas llaves. Entonces la pregunta sería, what are these? Porque son varias, son tres. What are these? Entonces voy a preguntar en plural, what are these? Y la respuesta, they are keys. Veamos en el número 2, ¿cómo sería la pregunta? Estoy viendo un mapa. What is this? What's this? Y la respuesta, it's a map. It's a map. Aquí les estoy mostrando las respuestas en la número 2, que es la que acabamos de hacer. What's this? Porque es singular. La respuesta, it's a map. Ok. Ahora les voy a dar un par de minutos para que hagan ustedes el 3, 4, 5 y 6. Ok. Lo pueden hacer en su cuaderno.
Have you finished? Yes. 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 Yeah. Okay, we're going to check your work. Volunteer for number three. Volunteer for number three. Me. What are these? Okay, Sara. Veo acá, Sara levantó la mano. Sara Quintanilla. Number three. Sí, este. What are these? Ajá, what are these? Yes. What are these? And the answer? Sería the are they are they are they are bag. Book bags. Ajá, aquí está en la pantalla. Correcto. What are these? They are book bags. Very good job. Volunteer for number four. Me. Who is me? Corina Monterrosa. Okay, Corina. Number one, Corina. What's this? It's a watch. Excellent. What's this? It's a watch. Very good. Excellent. Volunteer for number five. Tiffany. Hello, teacher. Hello. What is this? It's an umbrella. Excellent. What's this? It's an umbrella. Excellent. Okay. Thank you so much. Volunteer for number six. Number six, let me see. Ali. What are these? Yes, what are these? Excellent. And the answer? They are sunglasses. They are sunglasses. Excellent job. So you can see the answers here. Very good job. Excellent. This is practice. Esto es práctica. Lo han hecho muy bien. So, vamos a seguir practicando, pero ahora ustedes van a buscar en lo que tengan ahí a la mano. Veamos, yo tengo acá esto, tengo esto, tengo esto. Entonces, tengo estas cosas a la mano y sé cómo se dicen en inglés. Sé que estos son markers, sé que estos son pen y sé que estos son headset, right? Ajá, headphone. Entonces, ahora yo digamos que ya estoy en grupo, entonces yo voy a hacerles las preguntas. Digamos que en mi grupo estoy con Ademir, entonces yo le pregunto, Ademir, what are these? What are these, Ademir? They are markers. They are markers. Excellent. Flor, what is this, Flor? This is a pen. It's a pen. Very good. Now, Alicia Monroy, what is this? El micrófono. It's a mouse. Ajá. It's a mouse. Very good. So, lo voy a poner en grupo y busquen qué tienen alrededor suyo. Y con sus compañeros, hagan preguntas y respondan, ¿ok? Okay. Los voy a poner en grupo. Acuérdense que tienen que hacer clic en join o unirse. Cuando reciban la notificación, tienen que hacer clic en join o unirse. Voy a crear los grupos. 3, 4, ok.
¿Quién inicia? What is this? It's a, no sé cómo se dice, lámpara. It's a lamp. A lamp. Lamp. It's lamp. A lamp. Excellent. A lamp. Continue. What is this? What? It's a car or it's a toy? Car toy. Uh-huh. It's a car toy. Excellent. Continue. What is this? This is a cell phone. Uh-huh. It's a cell phone. It's a cell phone. Very good. What is this? It's a pencil. ¿Cómo dice? It's a highlighter. Es un resaltador, ¿verdad? A highlighter. Highlighter. Okay. What is this? This a book. It's a notebook. A notebook. Uh-huh. It's a notebook. Okay, continue. You're doing a great job. Continue, Griselda, Demir. You can practice too. Lo están haciendo muy bien. Voy a ver otro grupo. Okay. Otra. Yo. Sí. Vaya. What's this? It's a pillow. It's a pillow. Great. It's a pillow. Great. Teacher, por Dios. Ay, los están escuchando. Sí, ando viendo cómo lo están haciendo. Teacher, ya que está ahí, hacer una consulta. ¿Sí? Este, ayer dijo acerca de los audífonos earplugs. Y ahora acaba de decir earphones. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Puede decir earplugs como de oreja y plugs como de conectores de oreja, earplugs. Puede decir headphones. Y los que son así como este se dice headset. Pero entonces, earplugs o earphones, no hay diferencia. Ya como este es un headset. Gracias, Susana. Como cabeza. Aquí. Ajá, headset. Sí, hay headset. Varias formas de decir lo mismo. Okay, ah, sí. Okay. Ok. Ahora, bueno, sigamos. Beatriz. Beatriz. Beatriz, ¿qué nos va a enseñar usted? Te hago la pregunta. Sí, es en español y no te vamos a decir en inglés. Yo tengo un teléfono, lapiceros, cuadernos y los earphones. Díganos en español que no va a preguntar. Lo que hay es por ahí. Porque no vamos a ver. Sí. Bueno, yo tengo aquí más cerca mi teléfono. Ok, pregunte. What this? ¿No le sirve la cámara? Voy a es por la señal. Aquí donde yo vivo es bien poca la señal, entonces por eso casi no enciendo. Ah, ok. Voy a hacer yo una y señalo esto. Entonces tendría que decir, what are these? Teacher, como ahí digamos que solo hay un pantalón, ¿verdad? Un jeans, entonces... Siempre se dice en plural. Sí, sí, siempre. Porque sí. La palabra jeans... Es plural. Ajá, ella, la palabra en sí es plural, igual que sunglasses. Okay. Igual estas cositas, los earplugs son plural. Earplugs, jeans,
sunglasses, solo la palabra ya es plural, no, no se puede decir en singular. Así que aunque sea solo un par, es plural. Okay. Okay. Porque habla de dos y what are taste? What are taste? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos, va? Ajá, ¿qué son estos? What are these? Ah, la pronunciación es como un poquito más larga. This, cuando es plural, this. What are these? Ajá. So, for example, aquí yo diría, what's this? This, la pronunciación es corta, this. Y en este es más largo, what are these? This. This, this. Es como que haga más larga la I, ¿verdad? Ajá, es this. Y es this. Ajá. Estábamos comentando que... Y la escritura también. Ajá, que está, en eso de la escritura estábamos comentando de que en el dibujo vimos que estaba it is... Is igual y lo da abreviado. Y there are es igual y también lo da abreviado. Pero la pregunta era si it is es para una o lo podemos poner en... Por ejemplo, si queremos sacar una noción de varias cosas. Esta parte. Sí, en esa, exacto, esa parte. Esta exactamente. Ajá. Ok, it es la abreviatura de it is. Y la utilizo cuando me refiero... a algo singular. It's a pen. Es que la pregunta surgió porque en la última de lo que nos tocó hacer, que era what is de los lentes, esa, allí yo había puesto it is a glasses o a glass, pero después como dijeron que era there a glasses, entonces lo corregí. Sí, lo que pasa es que le explico. Vamos a ver, aquí estaba la respuesta, es el 6, ¿verdad? Sí. What are these? Y luego dice, they are sunglasses, porque la palabra, si usted se fija, la palabra en sí es plural. Porque lleva dos, los lentes llevan dos cosas, aunque sea uno solo. Por eso cambia. Lo mismo que sucede con los jeans. Con los pantalones, ¿verdad? Aunque solo sea uno, pero es como decir un par de jeans. ¿Por qué? No sé. Como que lo habla en plural, ¿verdad? La palabra es plural. No puedo decir jean. No puedo, no existe la palabra jean. O sea, por decir, no podemos decir una pierna, no que las piernas, y ahí incluimos las dos. Sí, ajá, pero si me pregunta sweater, la palabra sweater es singular y podría decir dos brazos. Pero la palabra sweater existe singular si es una pieza, sweater. Si son dos piezas, sweaters. Tres sweaters. Ella, esta palabra existe singular y existe plural. En cambio, la palabra de las gafas, las sunglasses, la palabra es plural, no existe singular. Igual sucede con los jeans. Estas cositas, los headsets, los earplugs, la palabra es plural. Quizás porque son dos conectores, no lo sé. ¿Cómo pero se la dice palabra calculadora en inglés? Calculator. Ah, pues calculator. Sí, andamos cerca. Sí, andaban cerca. Parecido. Calculator. Calculation. Calculator. Ok. Creo que ya vi todos los grupos. Los voy a dar finalizar ahorita. Bye. Siga hablando.
Okay, how was your practice? Veo que ya casi todos están de regreso, los demás quizás están todavía practicando. Okay. ¿Cómo les fue? Excellent. Good. Great. Good. Perfect. Okay, now we have this conversation. Esta conversación también está en el en la plataforma. Vi, entré a todos los grupos, los vi practicando a todos, lo hicieron excelente, como si se fijan es cuestión de práctica, porque al principio entienden y dicen, sí, son varias reglas, pero a medida que usted va practicando, se le va quedando, no necesariamente porque está sentada ahí memorizando, cuando sea singular, tengo que decirlo así, cuando sea plural, no, simplemente lo practica y lo mecaniza y se lo aprende y ya, sin pensar tanto en las reglas. So, usted lo va practicando y por eso es bueno que a veces participe en el, de, en el discusión, después que usted ve el video, practique en el discusión y también usted puede, yo sé que algunos están trabajando, algo otros tenemos tiempo en casa. Entonces, pónganse a, no sé, a hacer los dibujitos y escribir la pregunta. Por ejemplo, dibujo una mesa y escribo la pregunta. What's this? Respuesta, it's a table. Dibujo dos cuadernos. Y entonces escribo la pregunta, what are these? Respuesta, they are notebooks. Ustedes pueden hacer ejercicios adicionales también en casa y así pues es más fácil que se les quede y de paso están practicando. Igual cuando ven estas conversaciones en la plataforma las pueden poner, darle pausa, repetir, ir pausando. Usted tiene el control ahí para ponerle pausa y repito. Por ejemplo, la primera dice, oh no, where are my car keys? Escuché y le pongo pausa y ahora repito yo, oh no, where are my car keys? Y así, pueden irlo practicando, es una buena forma de practicar la pronunciación. Lo vamos a hacer ahorita acá, vamos a escuchar y si tienen preguntas acerca del vocabulario, pues ahí las respondemos. Quiero ver si está el sonido. Ok. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no. Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, that was the conversation. Do you have any question about vocabulary? No. No question? No. No. Yo sí, allí. Pocket. Pocket. Oh, pocket son los bolsillos. Él está pensando acá. Ajá, pocket son los bolsillos, las bolsas del pantalón, la bolsa de la chaqueta, las bolsas de la camisa, son bolsillos, pocket. Pocket. Okay, let's listen again and then you practice the pronunciation. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? Oh no. I don't know. Are they in your purse? I don't know. Are they in the purse? No, they're not. No, they're not. No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me,
Are these your keys? Excuse me. Yes, they are. Thank you. Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? You're welcome. Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? No, it's not. It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. It's in my pocket. This is my wallet. This is my wallet. Okay, great job. Now it's your turn to practice with other classmates. So I'm going to create sections again so you can practice. Voy a tratar de que queden en grupos de tres para que puedan practicar la conversación. Y ahorita les mando la fotito al grupo de WhatsApp. A ver si no me equivoco de grupo o nombre. Foto. Acá está. Okay. There you go. Ahí tienen ya la conversación en su grupo. So I'm going to create the sections again so you can practice with your classmates. Volver a crear, creo que tienen que ser tres. Dos a tres. Ay, ¿qué es esto? Tres a cuatro. Okay, there you have the invitation to join the group and practice the conversation. Okay. Un montón estamos aquí. Cinco. Sí. Ah, no, ahí está la teacher. Cuatro somos. Yes, only four. Y... Ok. ¿Quién va a ser Katy? Si gusta, soy yo. Tell me. Ok. Joy, voy a ser yo. Y server va a ser que. Yo. Usted. Yo sí que. Sí, y después. Después. Involucramos a Daniela. Sí. Vale, comencemos pues. Comience, Katy. Oh no, where are my car keys? I don't know, are they in your purse? No, they know. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. Is this your wallet? It's not. Where your wallet, Joy? It's in my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Oi, con Daniela. Excellent. Ah, okay. Thank you, teacher. You did it there. Voy a ir a ver otro grupo. Okay, bye. Bye. Bueno, y Daniela. ¿Qué es eso? Desapareció. Where is Daniela? ¿Empieza usted o yo? Sí. No, como sea. Empiezo. Oh, no. What are my car keys? I don't know. Are they our purse? No, they are not. My turn. On the table in the restaurant.
Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet? No, ya no veo. Okay, sigo. It is my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Wait a minute. Minute, okay. Uh-huh. Wait a minute. Wait a minute. That is my wallet. Excellent. Continue. Now you can change roles. Pueden cambiar roles otra vez. Okay, gracias. Daniela, no sé si quiere practicar. Daniela, are you there? Oh, creo que se fue. Bueno, seguimos. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joe? It is my poker. Why are venues? I am the roller. Okay, yo creo que ya estuvo. Ya. Yo creo que sí, ya. Ya es suficiente. Vamos a ver ahí cómo estamos, si no ha terminado el tiempo. No, sí. Está bien, ahorita voy a finalizar. Ya escuché casi a todos, ya todos terminaron y lo han hecho bastante bien. Gracias. No puedo. Ok, creo que así sí ya salí. That's in my water. Ok. Seguimos. Bueno, vamos de nuevo. Oh, no. Where are your my keys? I don't know. Are they in your purse? No, they are not. Maybe two on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? No, it's not. Where's your wallet, Joy? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, you're doing a very good job. Escuché casi a todos los grupos y algunos, bueno, quedaron por ahí en sección principal, que son los que acabamos de escuchar. Y lo hicieron muy bien. So, es la única palabra que a veces cuesta un poco es purse. It's not complicated, it's purse. Es el bolso y la cartera, purse. Okay. And well, another thing that we want to review is yesterday we studied about yes, no, and where questions would be. Estudiamos las yes, no questions y las WH questions would be con el verbo to be. Lo han estado haciendo excelente. He visto también que han estado trabajando en la plataforma. Ahorita estamos practicando con el verbo to be y también haciendo demonstrative. La WH word que vamos a estar utilizando es where is y where are, ¿verdad? Porque estamos preguntando acerca de dónde están las cosas. Ayer vimos la estructura, cómo hacer yes, no questions y las WH questions, que en este caso la podemos hacer con la palabra where. Y el verbo to be, where is y where are. Vamos a escuchar. Page 11, exercise 8, grammar focus. Yes, no, okay, and where questions with be. Is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Are these your keys? Yes, they are. No, they're not. Where's your wallet?
It's in my pocket. Where are my keys? They're on the table. Okay. Now, to complete these conversations, en estas conversaciones vamos a tratar de completarlas y de practicar lo que hemos visto. Sabemos que las yes, no questions empiezan con el verbo to be, am, is, are. De lo contrario, empiezan con where, porque es el tema que estamos practicando, ¿verdad? Vamos a verlas con where, y si es singular, vamos a preguntar where is, si es plural, where are. Y vamos a ir viendo acá, hacer la primero juntos, la uno. Ok, dice, no hay nada acá, y veo que es una pregunta. This your umbrella? Entonces, is this your umbrella? Ok, esa sería la pregunta. Is this your umbrella? La respuesta sería no. It's not. Ajá, tengo que poner el pronombre que se refiere a la sombrilla, ¿verdad? Y como la sombrilla es una cosa, voy a poner it. Más el verbo to be que le corresponde, que es is. Entonces, no, it's not. ¿Verdad? Porque me refiero a una cosa, a la sombrilla. Entonces, el pronombre que voy a usar es it, refiriéndome a la sombrilla. No, it's not. Ahora, pregunta. Esta es una pregunta. Dice, this your keys? ¿Qué falta aquí? Ajá, excelente. Are these your keys? Ajá, está en plural. Está en plural. Entonces, yes, el pronombre para plural. They. Ajá. Yes, they are. Thanks. Y ya completamos. Ok. Y repetimos. Is this your umbrella? No, it's not. Is this your umbrella? No, no, it's not. No, 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 it's, no, not. No, it's not. Are these your keys? Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Yes, okay. Vamos con la número dos. Vamos a hacerla juntos. Where, y dice my glasses. ¿Qué falta en esa pregunta? Where are. Excellent. Ajá. Where are my glasses? Ajá. Y hay otra pregunta. Are your glasses? Are these your glasses? Y responde, no, they are not. Excellent. No, they are not. Continue. Wait. They in your pocket? Are they in your pocket? Yes, excellent. Wait, are they in your pocket? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Now, let's practice pronunciation. Let's repeat. Where are my glasses? Where are my glasses? Are these your glasses? Are these your glasses? No, they are not. No, they are not. Wait. Are they in your pocket? Are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Yes, they are items. Ok. Now, los voy a dejar que hagan el 3 y el 4 ustedes solos en su cuaderno. Y luego vamos a revisar. Thank you.
Ready? Finished? No. No. Okay, I'll give you more time. Ya me equivoqué. My push. Okay, finished? Yes. Okay, yes. We're going to check the answers. Number three. What is missing in this space? Where are my sunglasses? Excellent. Where are your sunglasses? And in the answer? They are on the table. They are on the table. On the table. Okay. And it says no. No, they are not. They are my sunglasses. Oh, you're right. My sunglasses are in my purse. Are in my purse. Excellent. Excellent job. Aquí pueden ir viendo en este cuadrito, no lo puedo hacer más grande, no me lo permite la aplicación. Así que ahí le van a hacer viejitos a la computadora. Ok. Number four. ¿Cómo les quedó el cuatro? It's my pen. Okay, sorry. Sorry, where is my pen? So, where is the pen? Sorry, where is my pen? Uh-huh. It's on your desk. It's on your desk. Oh, you're right. Excellent job. All right. Okay, another important topic to talk about locations para
hablar de dónde están las cosas, es importante saber el significado y de las preposiciones. En la plataforma ustedes tienen este tema, las preposiciones de lugar, que son las más comunes. Vamos a escuchar y luego a repetir. Page 12, exercise 9, word power, prepositions, article, the. Part A, listen and practice. Where are the keys? The keys are in the box. In front of, behind, on, next to, under. Okay, those are the prepositions, the most common ones. Aquí tenemos las preposiciones más comunes, las que nos sirven mucho para hablar de dónde están las cosas. Y se les presenta también este artículo. Okay, the. Esto significa el, la, los, las. Esto es lo que significa este artículo. Y luego tenemos las preposiciones. Tenemos in. Utilizamos in cuando nos referimos que algo está adentro. Por ejemplo, si preguntamos acá, where are the keys? ¿A dónde están las llaves? The keys are in the box. Están adentro de la caja. In front of significa enfrente de. In front of. Okay, as you can see here, the keys are in front of the box. Now, what's the meaning of behind? Behind? Detrás. Detrás. Detrás de. Okay, the keys are behind the box. Las llaves están atrás de la caja. On significa sobre, cuando está sobre una superficie. En este caso, está sobre la caja, la llave. Okay, the keys are on the box. Next to, the keys are next to the next box. Next to, a la par de. Y under significa debajo, debajo de. En este caso, the keys are under the box. Teacher, y above es encima también, ¿verdad? La preposición above se refiere a algo que está sobre, pero sin tocar la superficie. Es diferente. Cuando yo digo on, me refiero a que está... tocando la superficie. Tocando una superficie. Ajá, por ejemplo, ese es on. Ay, Dios, texto. Ok, on. Ok, por ejemplo, aquí puedo decir la computadora está sobre el escritorio. The computer. It's on the desk. It's on the desk. Pero si hay algo que no está sobre, que está como pendiente, digamos, sobre algo, sin tocar superficie, entonces es above. Por ejemplo, las repisas, the shelf are above me. Están sobre mí, pero no están sobre mi cabeza ni encima de mí, right? Okay. The shelves are above me. Ese es above. Okay, thank you. Igual cuando, por ejemplo, usted está en las instrucciones de los libros aparece bastante la palabra above. O sea, por ejemplo, le puede decir, look at the picture mira la pintura o mira el dibujo de arriba above ese es okay. El significado. Do you have any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta?
esa preposición no aparece aquí, pero sí es bastante común utilizarla también. Uh-huh. Y se ve bastante en instrucciones, en los libros también. Ok, creo que en la plataforma tienen este ejercicio, creo que es. So, asegúrense que, por ejemplo, aquí, the books are in the book bag. Aquí me está diciendo que los libros están dentro de la mochila. A veces sucede que queremos escribir backpack. Y sí, mochila se dice backpack. Pero en la plataforma le va a reconocer la palabra book bag, no backpack. Uh-huh. Okay. Así que si se topan con eso, acuérdense del vocabulario así como está en la plataforma. Es válido decir backpack, pero en la plataforma lo va a reconocer como book bag, una bolsa para libros. Uh-huh. Okay, teacher. Okay, so igual si necesitan ayuda con cualquier ejercicio, escriban para poder ayudarles, ya sea si escriben al grupo, les pueden ayudar sus compañeros o yo, o me escriben directamente a mí. Es importante que vayan al día con la plataforma. Pueden llegar hasta lo que son las preposiciones, que es el ejercicio 2.9, y si se pueden adelantar, pues lo pueden hacer también. Okay? So, okay. Thank you for joining today's section. So, see you tomorrow. Sleep well. Okay. Bye. Okay. Good thank night. You. You bye. Good night. Good night. Good night. Good night.